Amigos y amigas, brother and sister, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aaron Well Music. Antes de empezar este video y de poder conversar con ustedes, déjenme decirles que hay un video de nada más y nada menos que nuestro amigo señor Flack. Él nos hizo una entrevista, así que vayan a verlo si quieren saber un poco más de quién soy yo, de qué es lo que hago aquí, por qué estoy haciendo estas reacciones, por qué estoy haciendo todo esto. Así que si quieren averiguar más, sobre todo para la gente fiel del canal, pues vayan a ver esa entrevista. Por otro lado, vamos a comenzar hablando de esto. Bueno, no solo de la música de Panamá, en realidad de muchos países. Pero yo sé que la mayoría de gente que empezó a seguirme es de Panamá, a la cual yo tengo mucho cariño y respeto. De hecho, espero poder ir este año que viene para allá, para poder disfrutar de las fiestas. No sé si poder tocar, no sé si poder cantar, no sé si poder simplemente ser un espectador de los grandes talentos que hay allá. Realmente yo estoy sorprendido con el talento que hay, así como hay en diferentes países, ¿no? Que últimamente también tenía muchas personas de Chile que están siguiendo el canal, y eso es espectacular. Pero quería dejar algunos puntos claros en este video. Para empezar, comentarles de que hubo un cambio en el canal, hubo un cambio de setup. Como pueden ver, tuve que mudarme de lugar por algunas razones personales. Entonces no pude subir video por algún tiempo. Entonces por ahí algunas personas empezaron a decir: no, que ya no, o sea, como los panameños ya no te dan visitas, ya no subes videos de ellos, o qué sé yo, o por aquí, que por allá. Es que en realidad yo no he subido videos, no solo de Panamá, sino de nada. O sea, he estado ausente. Y a veces, de vez en cuando, subía uno que otro video de lo que podía, en realidad, de lo que podía en ese momento, porque no me encontraba bien de forma... O sea, uno, que el internet era pésimo en el otro lugar donde yo estaba y no me permitía subir videos. Lo otro es que anímicamente tampoco me sentía muy bien. Pasaron muchas cosas en el ámbito sentimental, en el ámbito emocional, y pues lastimosamente me tocaron muy fuerte. Es lo que puedo decir. Simplemente, si tú en algún momento estás pasando por un periodo de llámese depresivo, de ansiedad o de cosas así, pues trata de conversar con personas, trata de salir, trata de ver a algún especialista, porque son cosas muy difíciles que uno tiene que pasar. Sobre todo en este caso, por la pandemia, yo perdí mi trabajo. Ustedes saben que yo soy DJ, también soy diseñador, tengo mi canal que es de diseño, ¿no? Y pues pasaron dos cosas claves, ¿no? Que si tú eres seguidor del canal ya la sabes, pero si eres nuevo, pues probablemente no lo sepas. Que es uno, que perdí mi canal de coleccionismo, tuve que empezarlo de cero nuevamente. Hoy en día lo estamos sacando a flote, gracias a Dios, se podría decir, que es el canal de el tío Well Intention. Este canal, pues, era un canal súper fuerte que tenía 50 y pico seguidores. Sin embargo, se vino abajo gracias a un hackeo. Básicamente, lo que le pasó también a nuestro amigo Calero de Panamá. Un shout out para Calero, uno de los mejores raperos. Y no solo raperos, sino personas que yo conozco. Entonces, me hackearon el canal. No tuve oportunidad a poder reclamar o hacer algo, ya que YouTube no te hace caso si es que no tienes más de 100.000 seguidores. Y si a ti te pasa esto, yo te recomiendo que siempre tengas dos canales, uno de respaldo. ¿Por qué? Porque lastimosamente hay canales chinos, bueno, no chinos específicamente, pero asiáticos, que se dedican a robar cuentas. Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que me robaron el canal y pues me sentí muy mal. Sin embargo, todavía tenía mi trabajo de DJ. Y pues al venir justo la pandemia, en ese momento me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo, me quedé sin canal, me quedé sin nada. Y fue recién en mayo de este año que empecé nuevamente con este proyecto llamado Aaron Well Music, ya que este canal simplemente era para subir mis proyectos personales, los temas de mi grupo. Porque si no lo saben, yo tengo un grupo de hip hop
tengo también un grupo en el cual mezclamos beatbox con música andina que se llama Guaira Beats, y también los videos están en este canal. Y básicamente mi vida es dedicada al hip hop, o sea, uso los elementos del hip hop para poder monetizar, ¿no? Llámese el graffiti, llámese el DJ, llámese el MC. Entonces son elementos que si tú estás en la cultura hip hop los vas a aprender a utilizar de manera que te puedan servir para que tú puedas vivir de lo que te gusta. Pero bueno, entonces este canal era para eso, y sin embargo tomó un rumbo diferente al empezar a hacer yo reacciones de diferentes artistas, y pues tuve una gran afluencia de amigos panameños, y eso realmente es muy chévere. Sin embargo, también vinieron muchos haters, ya que cuando tú das tu opinión, pues algunas personas están de acuerdo y otras no. Entonces, más que nada, cuando hablo algún tema relacionado con Residente o con El Chombo, estoy hablando las cosas claras, o sea, con cifras claras. Los comentarios negativos son mayores, ¿no? Personas que ni siquiera a veces se toman la molestia de ver el video, simplemente ven el título y pues comentan, ¿no? Pero a mí la verdad es que eso me tiene sin cuidado. O sea, lo último que me importa a mí es que alguien sin una foto de perfil esté insultándome o diciendo que no sé nada, porque la verdad no me importa. Es más, si esa persona tuviera un canal con muchísimos seguidores, tampoco me importaría, porque simplemente este canal es para yo poder dar mi punto de vista desde... Por eso a veces pongo rapero peruano reacciona a, porque es el punto de vista mío, con mis vivencias, con mis errores, con mis aciertos, con todo eso, pero son puntos de vista personales, muy muy personales. Entonces, si a la gente le gusta, excelente, y si no le gusta, también excelente. Pueden dejar comentarios de manera alturada. Yo nunca borro, no suelo borrar comentarios. Si algún momento algún comentario se borra, es por el algoritmo de YouTube. Y si tú tienes un canal de YouTube, te darás cuenta que si alguien pone groserías o cosas raras, pues simplemente YouTube automáticamente lo va a eliminar el comentario. Así que quería comentarles esto, y pues básicamente empecé a subir los videos, tuve buena afluencia, pero al pasar el tiempo, las visitas empezaron a bajar del canal, y tuve que dedicarme a hacer otras cosas para poder sobrevivir en la pandemia. Hoy en día, gracias al cielo, la pandemia ya está pasando, ya estamos vacunados, ya están dando más permisos, al menos en mi país. Ya se pueden hacer algunas reuniones, digamos pequeñas. Obviamente todos vacunados, todos con las medidas de seguridad, con harto alcohol, con todas las medidas, los protocolos de seguridad para poder estar sano, ¿no? Y eso me da mucho gusto. Y también lo bueno es que pude mudarme de casa, en la cual pues ya tengo un internet más estable. Así que amigos, nada, solo decirles que ahora vamos a estar subiendo muchísimos más videos, más contenido, más cosas más chéveres. Bueno, si ven alguien atrás, es mi perrito Blacky, que ya lo conocen las personas que son acérrimas al canal. Y si eres un seguidor del canal, realmente te agradezco por tu confianza, por ver este contenido. Teniendo muchísimos otros contenidos para ver, decides ver este canal, y eso me pone muy, muy contento. No, si eres nuevo, también bienvenido a este rincón, se podría decir, en el cual trato de traer también las noticias del género, pero de manera un poco más fresca, ¿no? Un poco más, quizás a veces con un poco de humor, con un poco de entretenimiento o con un poco de criterio también, ¿no? Tratando de hablar las cosas dentro de lo que yo he aprendido. No me considero el mejor, ni mucho menos, pero sí me considero alguien que ha estado en la movida del hip hop aquí en Perú por muchos años. O sea, tengo más de 10 años en la movida, se podría decir urbana, ¿no? De aquí de mi país, underground obviamente, porque no hay una movida comercial, digamos, tan grande. Pero bueno, en fin, esto quería comentarles, amigos. Y pues, si alguien se ha visto afectado por mis palabras o se siente ofendido, recuerden que esto es entretenimiento. Yo nunca hablo de la vida personal
netamente de las personas, más que nada hablamos de los personajes, de las canciones, más allá de eso, la verdad es que a mí no me importa. O sea, si algún artista, su mujer le sacó la vuelta o pasan cosas así, pues eso no es tema del canal, ¿no? Acá viene lo que es las barras, la música, las líricas, eso más que nada. Y ni siquiera el canto, porque yo no canto, yo rapeo, así que hablo de flows y hablo de métricas y bueno, de cosas así que nos gustan a los que escuchamos la música urbana. Así que nada, amigos, espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte, seguirme por Instagram si quieres enterarte de las novedades, porque se vienen muchas cosas chéveres para los seguidores del canal. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. No olvides pasarte por el canal del señor Flack, también Calero, que ya regresó el señor Calero. Y también un shout out para mi amigo Low Q, que es un difusor también del rap latino. Un shout out para él y nos vemos en el siguiente episodio. No olvides que las intenciones no se dicen, sino que se demuestran. Hasta pronto, amigos. Chao.